cierra la presentación de sus actividades en esta edición de Fitur con el quinto certamen mundial de jamón. Este certamen ya es un clásico en Estepona, es un clásico en las tardes, noches de toda la Costa del Sol, y si el año pasado fue capaz de reunir a 500.000 personas, se dice pronto, pero más de 500.000 de personas visitaron los expositores de este certamen mundial de jamón, pues este año tenemos que seguir trabajando para aumentar el número de visitantes, el número de expositores y seguir manteniendo, porque es imposible ya de superar, la calidad en lo que se expone, en lo que se vende, en lo que se ofrece, en lo que se puede degustar. Así que para el Ayuntamiento de Estepona es uno de los grandes eventos turísticos del verano, por eso le damos el apoyo cada año, y para contarlo con más detalle, pues paso la palabra a alguno de sus organizadores. Buenos días. Dice, para contarlo con más detalle, me pasa a mí el toro. Pues nada, quinta edición ya de la Feria Internacional de Jamón, de nuestro querido amigo Popi. 500.000 de personas el año pasado. Entre la oferta gastronómica y de ocio de Estepona, ya está instaurada esta feria. ¿Qué os voy a decir? Que es un lugar espectacular para ir con los niños, con la familia, para ir de stand en stand, para disfrutar y degustar en cada uno diferentes jamones, diferentes momentos. Y yo creo que al final Estepona se conoce no solo por sus playas, por su tiempo, por su sol, por su gente, sino también por esa feria, por esos jamones, por esa cultura de la diversión y del buen hacer. Así que hay que estar ahí, hay que disfrutar de ello, y yo os invito a todos a que vayáis y lo conozcáis, y ahí estaremos. Este año intentaremos llegar casi al 1.000.000 de personas con todos los que están. Muchísimas gracias.